Miren esto, compañeros. Esto es una reliquia. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cazando a la Historia. En esta ocasión regreso a las playas nayaritas. Vamos a tratar de recuperar lo que pierden los turistas. Acompáñenme. Comenzamos. Y nuestra primer señal es aluminio. Una marca de 39. El tono no me gusta. Y ahí está. Aluminio. Vean eso, compañeros. Oh.
Parece ser una cámara digital. Sí que estaba a unos 30-40 centímetros. Ya pegada, sí, ya vean. Yo creo que ya no funciona esto. Kodak, pero este ya es 8 megapíxeles. ¿De qué año será esto? Si alguien sabe, por favor en los comentarios. Pero reciente no es. Ya se le borró ahí lo... Primera cámara que encuentro en la playa. Pues nada más va a ser de recuerdo porque... No creo que funcione esto. Ya está bastante dañada, oxidada. Pero bueno, mientras salgan cosas, uno se entretiene, compañeros. Bueno, vamos a seguirle. Continuamos. Y ya la tenemos aquí afuera. Y creo que ya la vi. No, no. Una pulpa, compañeros. Seguimos. Un peso. Este es de 2012. Bueno, seguimos. Ya le faltan otros 5 por refresco. Miren, ya me iba y empecé a tapar el agujero y había dos monedas juntas. Una de 1 peso y una de 5 pesos. Cinco pesitos. Le vamos juntando para la cerveza. Ya salió. No, están bien caras. Apenas llevo 6 pesos. Queda de ver.
Vean esto, compañeros, no lo van a creer. Es un Motorola. Miren, hasta ya tiene pegada la conchita y una piedra. Es un, no recuerdo qué modelo. Si alguien sabe, por favor, en los comentarios. Pero recuerdo, este sí es como del año 2004. Lo recuerdo porque yo quería uno. Bueno, ya lo tengo. Por fin. No, está súper pegado esto. Tiene como costras de arena pegada. Primer celular, primer cámara. Pero yo veo que todos encuentran iPhone, Samsung, Galaxy. ¿Cómo le hacen? Que nos pasen el tip, porque yo estoy encontrando puras reliquias tecnológicas. Que nos pasen el tip de cómo encontrar iPhone, Galaxy, tablets. Bueno, compañeros, vamos a seguir a ver qué más podemos encontrar. Miren esto, compañeros. ¿Qué hace esto aquí? Un control remoto. Probablemente alguien se lo trajo del hotel y lo han de haber tirado. De todo sale en la playa, insisto. Bueno, seguimos. Compañeros, rápidamente les muestro lo encontrado. Este es el aluminio, pull tabs. Salieron estas monedas, 3 monedas de 5 pesos, 2 monedas de 10 pesos y solo una moneda de 1 peso. Esta es la cámara digital Kodak. Como pueden ver, ya está muy dañada. Quién sabe cuánto tiempo llevaría ahí enterrada, porque sí está bastante dañada. Es
Es el control remoto. También ya se ve algo viejo, no es modelo reciente. Es el control remoto. Y aquí tenemos el teléfono. El teléfono celular. Es un teléfono Motorola. Según yo es como del 2004. Que claro, no está enterrado desde el 2004. Pero sí se ve que estuvo algo de tiempo ahí enterrado. Entonces, mi primer celular, mi primer control, mi primer cámara. Fue una prospección totalmente diferente a lo que tengo acostumbrado. Pero pues bueno, mientras salgan piezas, se la pasa uno bien. Saludos, compañeros. Me despido. Gracias y hasta el próximo jueves, compañeros. Saludos.